todos los lineamientos técnicos y normativos para lo que es ciber-certificación digital. Vamos a hablar un poco de la historia y del marco legal, que es bastante importante, que es lo que nos respalda para decir que la firma digital es válida a nivel nacional y tiene el mismo peso y valor jurídico que la firma manuscrita. Bueno, un poco de tendencias. El número de usuarios de Internet en el mundo alcanza el 50% a 2017. Entonces, eso quiere decir que el Internet ya no es el presente, sino ya lo estamos utilizando y es el futuro de todo lo que nosotros manejamos, ¿no? Pero el Internet nos da oportunidades, como nos permite el intercambio fluido de la información y optimiza los tiempos de transferencia de datos, ¿no? Entonces optimiza los tiempos, pero también nos genera problemas en cuanto a los contenidos digitales. Pueden ser fácilmente alterados. Ya sabemos que ningún documento que nos envían sabemos que es el legítimo o el verídico, a menos que no tenga algún respaldo. Y bueno, también nos genera un gran problema, que es el autor puede negar. Yo puedo generar un documento, puedo ser la autora del documento como de esta presentación, pero alguien la puede descargar en internet y alterar el contenido, ¿no? Entonces no sabemos si la presentación que está colgada en la nube, por ejemplo, es la que yo he generado, ¿no? Y bueno, una solución es la firma digital. La firma digital es una herramienta tecnológica que nos permite asegurar el origen y saber que el documento que ha sido firmado digitalmente no va a ser alterado y no puede ser alterado. Un poquito vamos a hacer las diferencias entre firma manuscrita y firma digital. ¿Qué es la firma manuscrita? La firma manuscrita es una serie de rasgos que nosotros proporcionamos y decimos que esos rasgos nos representan como personas. Y la firma digital, ¿qué es la firma digital? La firma digital es un documento en el cual igual contiene unas características que pueden ser, por ejemplo, nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro carnet de identidad, pero están contenidos dentro de un documento. En ambos casos es la prueba fundamental de que alguien con una identidad propia ha suscrito ese documento y no puede negar su autoría, ¿no? En ambos casos, tanto en la firma digital como en la firma manuscrita. Van a escuchar mucho la palabra "no puede negar su autoría". La firma digital está respaldada con varias normativas que nos dice que la firma digital y la firma manuscrita tienen el mismo peso jurídico a nivel nacional. Bueno, aquí tenemos algunas de las interrogantes que surgen cuando nos preguntan ¿y cómo hago la firma digital? ¿Y por qué la firma manuscrita es de tal manera? ¿Y por qué la firma digital es de otra manera? Entonces aquí tenemos algunas de las preguntas más frecuentes que nos han ido haciendo conforme ya tenemos bastante tiempo implementando lo que es firma digital. ¿Cómo se identifica al firmante en entidad de confianza? Vamos a hablar de entidad de confianza como la entidad de confianza de la firma digital es la ATSI, porque ellos proporcionan el certificado de la firma digital. Y la entidad de confianza de la firma manuscrita es el SEGIT, porque ellos son los que proporcionan el carnet de identidad en el cual se ve plasmada nuestra firma, ¿no? Manuscrita. ¿Cómo se identifica? En la firma digital es un acto de verificación presencial en la entidad de registro. Ustedes, si quieren obtener una firma digital, tienen que ir a la página del ATSI, verificar si tienen todos los documentos que ellos requieren para entregarles la firma digital, vienen acá, hacen la solicitud, hacen el pago, ya les van a comentar que es vía en el web o pueden hacerlo como depósito bancario, y después de eso les entrega su firma digital y ellos, como entidad de confianza, están asegurando que su firma digital es de ustedes y que ustedes son las personas que dicen ser. Yo soy Estefanía Alarcón y mi firma digital tiene que ser Estefanía Alarcón. Ellos están corroborando toda nuestra identidad, ¿no? Y en la firma manuscrita igual es un acto de verificación presencial. Nosotros cuando vamos a exigir, vamos igual con nuestros requerimientos, tenemos que hacer un pago, tenemos que llevar, si queremos actualizar, digamos, si ya somos profesionales, llevamos nuestro título en profesión nacional, entonces igual es un acto presencial. ¿Cuántas veces se identifica el firmante? En la firma digital es una vez.
Cuando ustedes hacen el registro con ATSIC para obtener su firma de certificación digital, cuando caduca, antes de que venza su certificado, ustedes pueden hacer la solicitud de renovación de certificado en línea. Entonces ya no es necesario que vengan a que les tomen la foto y les hagan el registro biométrico pertinente. Pero por seguridad creo que cada 2 años se tiene que hacer, ¿no?, la verificación presencial. Al tercer año. Pero durante esos 3 años pueden hacer la renovación de manera en línea, ¿no? En la firma manuscrita, ¿cómo se hace? ¿Se hace la verificación solamente una vez? No. La firma manuscrita, cada vez que nosotros perdemos nuestro carnet, tenemos que ir a renovarlo, no podemos hacerlo vía línea, ¿no? ¿Verdad? Entonces es cada vez que se requiera. ¿Qué necesito para realizar la firma? En cuanto a firma digital, lo que necesito es el token, donde está nuestro certificado y nuestra firma digital, y nuestro PIN. Esto es lo que necesito para realizar la firma digital. ¿Qué necesito para realizar la firma manuscrita? Cuando nosotros firmamos un documento, ¿qué necesitamos? Solo necesitamos un bolígrafo para realizar la firma. ¿Qué necesito para falsificar una firma? Él por descuido lo deja en su escritorio y yo levanto su token de seguridad en el cual está su certificado, su firma. Yo tendría que saber el PIN de Johnny, ¿no?, para firmar algún documento. Si no tengo el PIN, es imposible acceder al sistema, ¿no? Tenemos varios métodos de seguridad, más adelante les vamos a hablar de los niveles de seguridad que tienen los tokens de seguridad. Por ejemplo, si yo agarro el token, lo conecto a la computadora y quiero firmar y me pide el PIN y lo introduzco erróneamente porque estoy haciendo la prueba, digo, por ahí el día de su cumpleaños es su PIN, se va a bloquear. Si lo como una tarjeta de débito, introduzco más de 3 veces erróneamente, se bloquea. Si por ejemplo yo tengo el token de seguridad y lo quiero abrir con un software, se bloquea. Si lo trato de abrir físicamente, se bloquea. Entonces tiene bastantes niveles de seguridad el token, ¿no?, físicamente. ¿Qué necesito para falsificar una firma manuscrita? Bueno, para falsificar una firma manuscrita, lo primero que necesito es un bolígrafo y habilidades de dibujo o de calcar, ¿verdad? Entonces, para la firma manuscrita, solo necesito un bolígrafo para falsificar la firma. ¿Se reconoce la firma y su autor? En la firma digital no es necesario corroborar, pero sí hay varias maneras de comprobar de que el documento en digital está firmado o no, y por qué persona se está firmando. Por ejemplo, en la plataforma de ATSIC hay una parte donde dice comprobación de firma digital. Entonces yo cargo mi documento en digital y ahí lo procesa y me dice, ¿no?, quién, qué persona, cuándo lo ha firmado, si la firma está válida. Más adelante tengo todas esas certificaciones y se las voy a mostrar. ¿Y cómo corroboramos en la firma manuscrita? Cuando firmamos un documento en físico, para corroborar si la firma es real, lo que hacemos es pedirle, préstame tu carnet de identidad o una fotocopia y vemos si la firma es similar. No tenemos ningún método de validación más, ¿no?, en cuanto a firma manuscrita. ¿Es confiable el sistema? En cuanto a la firma digital, podemos decir que sí es confiable. Más adelante les vamos a hablar de los métodos de seguridad, criptografía, cuáles son los niveles de seguridad tanto físicos y lógicos que tiene la firma digital. Y en cuanto a firma manuscrita, podemos decir que también es confiable, porque seguramente el CEGIP tiene sus métodos de validación y comprobación también, ¿no? ¿Puedo hacer la firma a distancia? En cuanto a firma digital, sí. Si yo tengo mi token con mi firma y mi certificado digital y quiero hacer un contrato con Johnny, que está en Santa Cruz, yo puedo agarrar el documento en digital, lo firmo, le envío vía correo electrónico, él lo descarga y puede hacer la firma también. No importa si es feriado, no importa si es día hábil o un fin de semana, sí se puede realizar la firma digital en cualquier hora y a cualquier momento, ¿no? En cambio, en la firma manuscrita no lo puedo hacer a distancia, ¿no? Porque
sabemos que el documento firmado, un contrato, es un acuerdo de partes. Entonces, si es un acuerdo de partes, las dos partes tienen que estar en el mismo lugar a la misma hora para hacer la firma del documento en manuscrito. ¿Puedo hacer la firma a cualquier hora? En cuanto a firma digital, ya les había comentado que sí se puede hacer a cualquier hora, mientras la otra persona que está en mutuo acuerdo con ese contrato descargue el documento digital y lo firme, lo puede firmar a cualquier hora, ¿no? En cuanto a la firma manuscrita, sí se puede hacer a cualquier hora, pero ya les dije que es un acuerdo mutuo, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo quiero firmar la compra de un auto con Johnny y le digo veámonos a las 3 de la mañana a firmarlo, es más complicado, ¿verdad? Pero si él está de acuerdo, sí se puede hacer, pero es más complicado, es más complejo. ¿Las copias de mi documento firmado tienen la misma validez? En cuanto a firma digital, sí. Si yo, por ejemplo, tengo un PDF que lo he firmado digitalmente y lo tengo en esta computadora y mi backup está en mi flash memory y tengo el mismo documento en la computadora de mi oficina y en la computadora de mi casa, ese mismo documento tiene la misma validez jurídica que cualquiera de los otros, mientras esté en formato digital. ¿La firma, el documento que está firmado en físico tiene la misma validez jurídica y la misma validez si está en fotocopia? No, ¿verdad? Tiene que ser legalizado, tiene que ser incluso... Sí, tiene que ser legalizado. Por ejemplo, mi título en Provisión Nacional no tiene la misma validez que mi fotocopia de título, ¿no? Si no está debidamente legalizado. Bueno, aquí tenemos un poco de la parte técnica de lo que es firma digital. Los requisitos de validez de los certificados digitales en el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Qué tienen que cumplir? Uno, tiene que pertenecer a la infraestructura de la PKI Nacional. Dos, tienen que cumplir estos certificados que nosotros, bueno, que ATSIB emite, tienen que estar bajo un estándar internacional. Lo que nosotros hemos hecho al adoptar estos estándares internacionales es que a nivel Latinoamérica todos hablemos el mismo idioma. Imagínense que Perú, por ejemplo, tenga otro estándar. No vamos a poder interconectarnos, ellos no van a poder reconocer nuestra firma digital. Entonces, a nivel Latinoamérica hemos adoptado la mayoría de los países unos estándares técnicos, ¿no? Por ejemplo, el estándar que nosotros hemos adoptado es el RFC 5280, que definen los formatos, cómo tienen que ser los formatos de los certificados digitales. Y tienen que cumplir un estándar internacional, que es el X509 versión 3, ¿no? Esto lo hemos adoptado, como ya les decía, para que todos en Latinoamérica que tienen firma digital puedan reconocer nuestra firma digital en los países. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la parte normativa, de lo que nos interesa, que es nuestro paraguas que nos cubre como firma digital a nivel nacional. Nosotros nos amparamos bajo la ley 174, que es la Ley General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación. Esta es nuestra base de lo que es firma digital. Tenemos nuestro decreto supremo, que es el decreto supremo 1793, que es el reglamento para el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación. Este decreto supremo ha sido modificado. Más adelante les voy a hablar de las modificaciones, porque se han modificado. Bueno, les explico un poquito. Esta normativa, toda esta normativa que está en esta página, es antigua. Es antigua y como Estado plurinacional estamos tratando de mejorar y estamos sacando normativa que actualiza y que mejora y que da impulso a lo que es la firma digital. Entonces, toda esta normativa, excepto la ley, se han modificado. Este decreto supremo, que es nuestra base, nuestra madre, se ha modificado. Es el decreto supremo 3527, su modificación es esta. Modificación al decreto supremo, y recientemente en este mes en el anterior mes que pasó en abril se ha modificado, y en diciembre del año pasado se han modificado estas dos resoluciones que establecen los estándares de los documentos públicos, y la RAD 32, que también se ha modificado. Y más adelante, ahorita les voy a comentar en qué se ha modificado, por qué se ha modificado y cuál ha sido la razón principal de hacer las modificaciones.
aquí está. Esta es nuestra madre, el decreto supremo 3527, que es el actual, y el anterior, el 1793. ¿Por qué se ha mejorado? ¿Por qué? Porque era muy rígido este decreto supremo. Este decreto supremo se sacó hace mucho tiempo. Y uno, no incluía los certificados automáticos para hacerlo mucho más, para trabajar más en lo que es la firma digital. No se habían incluido lo que es generación de claves vía software. Y se tenían que presentar las entidades que querían certificar, si son entidades certificadoras autorizadas, tenían que presentar una boleta de garantía, ¿no? Entonces eso causaba bastantes problemas. Pero lo que se ha hecho ha sido, en el decreto supremo 3527 se ha modificado, ahora tenemos, ya se ha incluido la certificación automática. Ya sabemos que los bancos, por ejemplo, no pueden generar una firma, una persona, una firma por minuto, entonces ya se automatiza todo, ¿no? Todo por los sistemas, por los softwares, se automatiza. Entonces, sabemos que tenemos que incluir y mejorar eso, ¿no? En la firma digital, ahora sí, estamos, esta normativa contempla esos requerimientos que se están dando ahora en cuanto a tecnología. Se ha incluido la generación de llaves por software, porque ahora ya no se quiere utilizar los dispositivos físicos. Ahora se está utilizando la generación de claves vía software. Entonces, eso no estaba incluido aquí, entonces se ha modificado y se incluye. Otro de los principales cambios que ha tenido esta modificación, antes teníamos tres tipos de certificado. El certificado de persona natural, el de persona jurídica y el de cargo público. Hemos visto que el de cargo público había mucha rotación de personal y de certificados. Entonces no podíamos poner un certificado a un cargo, tiene que ser a una persona. Entonces, en esta modificación se ha eliminado el cargo público. Ahora solo tenemos dos tipos de certificados, que son el certificado de persona natural y de persona jurídica, ¿no? Entonces, estamos tratando de mejorar todo lo que es la firma digital en Bolivia y su normativa. Por ejemplo, recién nomás he sacado esta modificación, que es la RAR 845, que es la modificación a la RAR 31, que tiene los mismos parámetros, ¿no? Establece los documentos públicos de la entidad certificadora RAIS, los documentos públicos son las políticas de certificación, declaración de buenas prácticas y también los lineamientos para personas aceptantes. Aquí también se han incluido los parámetros de lo que es la firma automática, ¿no? Entonces, siempre se está tratando de mejorar porque sabemos que esa normativa se ha sacado en 2014, entonces tenían que haber mejoras, porque lo que queremos es impulsar a lo que es firma digital. Acá tenemos la RAR 32, esta RAR no la tengo en dibujito porque ha salido la anterior semana y estábamos haciendo las modificaciones a la página web. Y bueno, es la modificación a la RAR 32, igual. Están los requisitos para las entidades certificadoras, los requerimientos legales, económicos y técnicos. Y aquí se ha modificado por el tema de los formatos de los certificados. Se ha modificado, ¿por qué? Porque aquí también teníamos que incluir lo que es firma automática, ¿no? Entonces se ha modificado de esa manera. Toda esta normativa la pueden encontrar en esta página. Aquí, en esta página, srb.att.gov.gov, es de Entidad Certificadora Raíz Bolivia, que somos la ATT, ¿no? Toda esta normativa está colgada en la página de la ATT, ¿no? Y también, aquí está, este es importante. Esta es la resolución, esta resolución salió la anterior semana igual, esta es nueva. Esta es la resolución donde está el estándar técnico para la emisión de certificados vía software. Aquí podemos encontrar los formatos de los certificados porque tienen un formato diferente. Cuando es generado bajo un HCM, que son los Hardware Security Module, que son donde se genera el par de claves y donde se descarga la llave pública y la llave privada, nos han solicitado por el tema de... que se está implementando lo que es la facturación digital,
que ya seguramente impuestos ya les he hecho conocer, de la facturación digital, nos ha pedido que se generen los certificados vía software. Entonces, hemos sacado esta normativa donde están los formatos de los certificados, qué formato tiene que tener, qué campus tienen que tener estos certificados, las características técnicas que tienen que tener estos certificados y los estándares criptográficos y los niveles de seguridad. ¿Por qué hemos puesto esto de niveles de seguridad? Porque nosotros seguimos diciendo que la firma digital tiene que ser muy bien resguardada. O sea, como les mencionaba anteriormente, para hacer la falsificación de una firma digital, yo necesito saber yo necesito tener el token y tener el PIN de Johnny. Es como si yo le dijera, dame tu tarjeta de débito y dame tu PIN y voy a sacar dinero de tu cuenta. Lo mismo pasa con la firma digital, porque podemos firmar documentos muy importantes con nuestra firma digital y son legalmente válidos a nivel nacional. Y además estoy explicando toda la parte normativa que nos respalda, que nos dice que la firma digital y la firma manuscrita tienen el mismo peso legal y jurídico. Entonces, en estos niveles de seguridad, nosotros hemos establecido que el nivel de seguridad del par de claves generado por software no es tan seguro como el par de claves generado vía un dispositivo físico, ¿no? Entonces estamos mejorando, estamos tratando de impulsar todo lo que es la firma digital en Bolivia. Por eso decimos que la confianza es la base de nuestro sistema. Nosotros tenemos tres pilares fundamentales en lo que es firma digital. La autentificación, que es la verificación y para decir que nosotros somos las personas que decimos ser. O sea, la entidad que nos certifica y que verifica eso es la ATSIO, ¿no? La integridad de los documentos, que no pueden ser alterados, que sepamos que la firma digital, que un documento, un PDF que nosotros firmemos, no va a poder ser alterado, ¿no? Entonces, ya les voy a explicar los métodos de seguridad que tenemos, vía lógica y vía físico, como ya les comentaba, los niveles de seguridad, para decir que los documentos que nosotros firmamos no van a ser corruptos, no van a ser modificados, sino pueden ser porque nos va a saltar una alerta en cuanto a software y los programas que tenemos para ver si los documentos no han sido alterados. Y el no repudio, que nosotros no podemos negar la autoridad o la firma del documento que estamos firmando, ¿no? No se puede negar. Y decimos que la criptografía es la base de estos pilares, ¿no? Conceptos técnicos, les voy a hablar un poquito de los conceptos técnicos que son criptografía y seguridad. La generación del par de claves. La generación de tres métodos, los cuales están acá. La generación del par de claves vía HCM. Los HCM son Hardware Security Model, un módulo de seguridad criptográfico en español. Que es este, es como un servidor, ¿no? Donde se genera el par de claves y se almacenan también. Tenemos la generación del par de claves vía token, que es la que proporcionan los compañeros de aquí de la ATSI, que bueno, se genera un par de claves en el token, que es la clave privada y la clave pública, ¿no? Y la generación del par de claves vía software. Tenemos varios softwares que son tanto libres como privativos. Nosotros estamos tratando de impulsar todo lo que es software libre, que no sean software privativo. Nosotros utilizamos el JBCA y hay varios más que utilizan los compañeros de la ATSI, ¿no? Estos son los tres métodos de la generación del par de claves que se utilizan. Y bueno, la arquitectura de firma digital. La arquitectura se da la firma digital vía token. Nosotros podemos agarrar un token, introducirlo en la computadora, bajo un programa hacer la generación del par de claves y nosotros en este token almacenamos el par de claves. La generación de claves bajo un custodio. Un custodio es el módulo de seguridad de hardware criptográfico que son los HCMs. Y se puede generar también de esa manera, ¿no? Que se genere el par de claves y bajo un custodio de llaves, nosotros, esto se hace más que todo para la parte
de software, ¿no? Porque lo genera un programa, ¿no? Es como un custodio de llaves que lo genera. Vamos a hablar un poquito de lo que ya les había comentado, que es la criptografía. La criptografía viene de ocultar, el arte de ocultar cosas, de que no se visualicen. Y el objetivo es garantizar el secreto de lo que hay en un documento, principalmente, ¿no? Y hay dos tipos de algoritmos que se utilizan, que son los algoritmos simétricos y los algoritmos asimétricos. Yo ya les había hablado un poquito de lo que eran esos algoritmos, ahorita les voy a mencionar por qué. Y nosotros utilizamos el algoritmo que se le desea, ¿no?, para la generación de un par de claves. Como ya les comentaba, hay dos tipos de algoritmos, que es el algoritmo simétrico y el asimétrico. ¿Qué es el algoritmo simétrico? El algoritmo simétrico es el algoritmo que genera una sola llave o clave. Este algoritmo genera una sola llave, como acá vemos. Entonces, ¿qué hace para la firma digital? Lo que hace es, nosotros como personas firmamos un documento con nuestra llave, con nuestra única llave que ha sido generada por este algoritmo. Este documento que ha sido firmado, que ha sido sellado y lo ha encriptado, este documento, se envía a internet a la otra persona con esta llave. Si no tiene la llave, no puede abrir el documento y no lo puede descifrar. Entonces, ella, si tiene la llave, desencripta el documento y puede leer. Pero esto no es un método de seguridad muy alto. ¿Por qué? Porque la llave viaja, nuestra llave viaja y la otra persona tiene nuestra llave. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Ha sido utilizar el algoritmo asimétrico. Este algoritmo asimétrico es el que genera un par de claves, la clave privada y la clave pública. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos un documento el cual se firma con nuestra llave privada, se encripta con nuestra llave pública, es enviada por internet, pero este documento viaja acompañado de la llave pública. La llave privada se queda con nosotros, es como un PIN que no lo podemos divulgar, lo conocemos solamente nosotros. Por eso es con esta llave que se firma el documento. Pero este documento viaja acompañado con nuestra llave pública. Viaja por internet, se le envía el documento, y en este documento, como está nuestra llave pública, la otra persona puede desencriptar el documento con nuestra llave pública, como dice Andrés, ¿no? La llave pública lo desencripta y lo visualiza. Solo nosotros podemos enviar nuestra clave pública. Nuestra clave privada es para nosotros. Por eso nosotros utilizamos este algoritmo. ¿Cómo se hace la firma de un documento? Nosotros tenemos un documento digital con nuestra clave. Como dicen, la firma de un documento digital es como hacer un PIN. Nosotros tenemos nuestro documento digital. Lo que hacemos es, con nuestra llave privada, hacemos la firma del documento. Al hacer la firma del documento se genera un hash. ¿Qué es un hash? El hash es como la huella única del documento digital. Se genera este código binario en cada documento que nosotros vamos a firmar. Este es un método de seguridad. ¿Por qué? Porque ahorita van a ver el método de comprobación del programa, que el programa de PDF lo tiene. No es que necesitan un programa especial que les valide que el documento no ha sido alterado. Entonces, en el momento de firmar, se genera un algoritmo matemático que es el hash, que es la huella digital del documento. Por ejemplo, si nosotros hacemos la firma del documento digital, lo firmamos, lo enviamos con nuestra llave pública, para hacer la verificación del documento, tienen el documento. Tienen un documento y un documento firmado digitalmente. Con nuestra llave pública van a desencriptar el documento y se va a generar otro hash. Entonces, si los dos hash, que son la huella digital del documento que se genera al momento de firmarlo, son el mismo, quiere decir que el documento no ha sido alterado para nada. Y esto lo calcula un algoritmo, que es un programa que tiene el PDF, ¿no? O cualquier otro programa. Pero así podemos ver, este es un método de comprobación. Por ejemplo, si yo tengo un PDF, lo firmo digitalmente, lo envío y Johnny lo abre y por error de typeo pone un espacio, que un espacio es algo insignificante al momento
digamos, o si le pongo un enter en un documento digital, no altera el documento, no altera el contenido del documento, pero el programa sí ya lo calcula, y por más de que sea un espacio, una coma que no altere el contenido del documento, o sea, la estructura del documento, el programa ya nos va a lanzar la alerta que no es el mismo que yo firmé. Entonces ese es un método de comprobación y que nos dice que cualquier documento que ha firmado digitalmente, si se altera una coma, nos va a salir un error aquí. Entonces es un método de verificación y comprobación de la firma digital, ¿no? Aquí tenemos un documento firmado digitalmente. Como antes les comentaba, esta es la página de la ATSI. Este documento, bueno, lo he generado yo, es un documento de prueba. Lo ha firmado mi jefe, que es el director de telecomunicaciones, Irsan Barrios. Entonces, acá, por ejemplo, yo tengo un documento en PDF firmado digitalmente, lo cargo en la página de la ATSI, lo subo, pongo subir el documento y me aparecen estos campos, nos generan estos bullets, ¿no? ¿Quién lo ha firmado? Por ejemplo, aquí vemos del programa, el logo del programa, nos dice quién lo ha firmado, es Irsan Jacob Barrios Villarreal. Tiene firma digital, el nombre, la fecha en que ha sido firmado, y esto es lo que nos genera el bullet de la página de la ATSI. Nos dice que quién ha firmado, si el documento es auténtico. Este programa también genera el hash, y nos dice que el documento es auténtico. Por ejemplo, si nosotros subimos un documento que ha sido alterado, nos va a salir aquí el documento que nos ha salido. Entonces, este programa también calcula el hash para ver si el documento es que no ha sido alterado y que no ha sido corrupto, ¿no? La cadena de confianza